Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches prácticamente. Vamos a llegar a uno de los momentos más poliédricos de la programación de la Semana Negra de este año, que es esta segunda mesa de homenaje a la Chapela Noir, a la nueva novela negra vasca. Ya ha habido una mesa anterior donde se nos ha dado cuenta de las múltiples posibilidades que la nueva novela negra vasca ofrece al lector, amante, adepto y adicto a la novela negra. Y esto es lo que desde la Semana Negra queremos lanzar al público. Es hacerles ver la gran versatilidad, la rica paleta, las diferentes posibilidades que ofrece a los lectores la nueva novela negra vasca. Y algunos de los autores más importantes de la nueva novela negra vasca están este año en la Semana Negra. Pero hay algo también muy importante que queremos hacerles saber. A veces hay algo que no controlan los autores. O sea, siempre quisieran hacer una novela excelente, pero hay algo que ese es el arte de la creatividad maravilloso que viene de una parte inopinada. En este año, algunos de estos autores han hecho, lo sepan ellos o no, normalmente no lo saben, la mejor novela de toda su producción. Así lo hemos dicho cuando hemos presentado la última novela de John Agreche, Desconfía, se la recomendamos a todos ustedes. Y así lo hemos dicho cuando hemos presentado la nueva novela, versión original, de Javi Abásolo, con quien vamos a empezar hoy. Igualmente, también publicada en Erein. También está con nosotros Juan Infante, que es otra gama en la paleta de la novela negra vasca, que hace novelas que están muy influidas por la novela negra americana. Sin embargo, siempre con la personalidad que tiene la novela negra vasca. La novela negra vasca se caracteriza porque hace de Euskadi una metáfora del mundo que nos ayuda a explicar el mundo entero. Nos ayuda a que entendamos que, por ejemplo, la novela multicultural está representada. África es el barrio de San Francisco. También están los esquemas americanos, como decimos en la novela de Infante. No lo saben ustedes, porque poca gente lo sabe, que Agatha Christie en realidad es de Donosti y hace novelas comerciales con tramas magníficas que también se han presentado aquí, porque, como no saben, se ha reencarnado y Agatha Christie es Laura, que también tiene nueva novela que se ha presentado aquí en el otro bolsillo. Una trama que funciona como un reloj sobre, y esta es la revolución, hay demasiada intensidad en la novela negra. Hay personajes muy al límite. Pero la revolución es Laura cuando nos hace una novela sobre una persona normal y corriente. Esto sí que no se lo pueden perder. Además, de hecho, una novela sobre una persona casi anodina. ¿Hay una historia apasionante en una persona normal? ¿Hay una historia fascinante en una persona hasta aburrida? La hay. Hay una trama de misterios, sucede en Donosti, también se ha presentado aquí, también se vende en las casetas de la Semana Negra, por favor, no se la pierdan. Sobre todas estas cosas, queremos iniciar hoy un diálogo con todos ellos. No solamente hablar de sus novelas, que son excelentes, a quien, como les digo, a quien ame la novela negra enigma, a quien quiera pasárselo bien con las novelas, simplemente, novelas, yo digo, la novela negra pija, aquí está Laura, ella dice novelas piscineras, pero este no es el único aliciente de la novela negra vasca. Quien también diga, a mí me gusta la novela negra pura de Oliva con personajes de series brutales, de el típico que fue policía pero luego se ha convertido en detective privado, que encima tiene el caso más absurdo de la vida porque cogen y le dicen, ¿por qué no vienes a asesorarnos en una película sobre un caso que viviste tú? Y de repente ese caso dice, pero si la película no cuenta la realidad, que esto es lo que pasa. Que de repente llega un autor y nos enseña, el crimen es esto. Lo que la prensa dice sobre el crimen es esto. Lo que las novelas cuentan sobre los crímenes es esto. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el relato y la realidad del crimen?
Pues quien quiera saberlo, quien quiera saber cuál es esa diferencia, tiene que leer versión original de nuestro amigo Abásolo, que es un maestro de generaciones, que es una persona, un autor muy generoso y muy importante en la novela negra vasca. Pero ya no digamos lo de Juan Infante, que es una pasada. Lo decíamos esta mañana. Porque yo, sinceramente, durante mucho tiempo consideré que la gente más loca que había debajo de las estrellas eran los escritores. No, ahora sé que no, son los psicoanalistas. Pero de repente te encuentras un escritor novelista, ni más ni menos que vasco, si los escritores están algo zumbaos, lo reconozcan ellos o no, lo de los vascos es alucinante, pero tenemos un gentleman que se porta bien, que respeta los procedimientos conversacionales, y este es Juan Infante, porque deja toda su excentricidad para la obra. Y si no, vean a Garrincha, que es un macarra, que desde luego es un poco excesivo, es un personaje de serie alucinante, pero de repente se mete en un mundo completamente pijo, en una boda de alto standing allí de Euskadi, y ¿sabes una cosa? Funciona genial. El tío no la arma en principio, pero de pronto pasa algo que te descoloca completamente toda la trama. ¿Qué es? Pues si quieren saberlo, les recomiendo la novela Sospechoso de Juan Infante. Pero como les digo, esto y mucho más es la novela negra vasca. De todo esto vamos a hablar con el entusiasmo que nos caracteriza, empezando por un elemento. Quiero preguntar, en primer lugar, como hemos hecho esta mañana, a Laura y a Juan, por sus influencias. Y por si ellas, como lo hacen más los jóvenes, como expresó también Noelia y John, reconocen el magisterio de Abásolo y pueden, porque yo creo que es importante, que me ayuden en mi idea de que el Manuel Vázquez Montalbán de la novela negra vasca es nuestro amigo Javi Abásolo y queremos que pase vergüenza hoy, esta noche. ¿Me apoyáis en la moción? Bueno, yo no. Juan, tienes la palabra. Sí. Oye, muchas gracias, Luis, por la presentación que haces y por el elogio de nuestras obras, ¿no? La verdad es que ese entusiasmo nos contagia, por lo menos a mí me contagia de tal manera que creo que es mucho más importante lo que he hecho que lo que pensaba hace unos días, ¿no? Y bueno, si eso además luego se traduce en que voy a vender muy bien, pues es estupendo. Comentabas de cuáles, bueno, hay unas influencias cercanas, que son las influencias pues efectivamente de Abásolo, de John, de gente que lleva más tiempo incorporado y escribiendo novela negra en el País Vasco, y que de una u otra forma les hemos seguido, les hemos leído, y como además son muy cercanos y ahora coincidimos en la misma editorial, pues es algo que te influye y refleja muchas cosas de las que tú quieres hacer. Pero luego yo creo que hay una influencia general, que es la influencia de... Yo soy un lector empedernido y que leo mucho, y entonces eso, quieras o no, te influye, no en un sentido de decir, bueno, a mí me gusta solo la novela americana o me gusta más la novela de la Golden Age británica, no, es decir, me gustan las novelas de muchas procedencias, y ahí es de donde yo recojo, pues bueno, pues un bagaje para que luego me permita que sea más fácil lo que voy a escribir. En el caso de la saga de Garrincha, es decir, de Atrapado, El precio del silencio y Sospechosos, parto de que el protagonista no es un policía, que suele ser lo habitual en la novela negra, un policía o un detective privado, o incluso hasta un abogado puede ser protagonista, como Perry Mason y otros, sino que aquí es el malo que no está el malo, es decir, es el que proviene del mundo del AMPA, que es Garrincha, y que él cree que lo ha dejado o quiere dejarlo, pero que al final le acaba atrapando los casos en los que de una forma u otra interviene, ¿no? Y ese protagonista, lo que yo pretendo, es que empatice el lector con él de tal manera que pase un poco como pasaba con Ripley en Patricia Highsmith, que era Ripley era un ser amoral, era un ser
era tremendo, pero al final Patricia, que es maravillosa, conseguía que empatizara de tal manera y al final quisieras que gane, que no le detengan, que le salgan bien lo que hacía, ¿no? Bueno, Garrincha no es tan amoral y es una persona que puede ser más cercana, ¿no? Pero realmente también por el mundo de donde viene, por lo que hace, por la capacidad de manejar el gatillo, pues podría ser una persona que dijeras, oye, pues que lo encierren bien y que le detengan. Y yo intento que eso no pase y que al final sea él el que vaya ganando los asuntos, ¿no? Muy bien, pero además como nos ha contado la trama, un poco aprovechando, dice, oye, ¿qué te parece la influencia de Abasolo? Pues ahora te cuento la trama de mi novela. Pues entonces ahora vamos a preguntarle a Laura, es decir, tu influencia sobre Abasolo es que nos cuentes tu trama también. No, yo la verdad es que creo que yo soy la última que ha llegado a Erein, al grupo este de Cosecha Roja, simplemente porque he llegado tarde, no será porque soy una joven promesa de la novela, ni con la mejor de las voluntades se me podría llamar así, ¿no? Pero la verdad es que creo que he tenido mucha suerte porque la gente que está en la editorial, aparte de que como escritores me gustan, me interesan y los he leído y los sigo, son gente muy acogedora y de hecho yo les conocí antes de publicar en Erein y ellos me animaron a que mandara un manuscrito a la editorial y así llegué a Erein. Entonces, me siento como en un grupo familiar y muy bien acogida y entonces es no solo como escritora, sino como persona, es un ambiente en el que estoy muy a gusto, la verdad. Esto es maravilloso y es que en este mundo, y ahora voy a decir algo muy en serio, y es algo que quiero poner en valor y además es la escuela literaria que está verdaderamente en mi corazón, porque en un mundo de egos, competitividades, superficialidades intelectualizadas, que a menudo es la literatura, donde todos tratamos de sobresalir, de repente llega un grupo, lo que llamamos la Chapelle Noire, que tiene una alta calidad literaria, pero lo más alucinante que siempre nos ha sorprendido aquí en Gijón, en la Semana Negra, es que es gente que se lleva bien, gente que realmente está haciendo escuela, con una personalidad literaria muy acusada, hipnótica, magnética, pero encima reconoce a la gente que les ha precedido, valora a sus padres, no trata de cortarlos la cabeza. Eso de por sí es conmovedor y tenemos que apoyarlo. Pero también hay que decir que yo estoy aquí precisamente para ver si me cargo eso. Yo quiero generar discordia. Entonces quería hablar también del Bilbao, porque es que tú has dicho que has llegado la última y tal, pero eres una disonancia absoluta, porque no eres de Bilbao. Ya. Claro, claro, es que nadie es perfecto. Ya, entonces, sí. Pero Abasolo me lo perdona. Eso lo tenéis que entender. Es que lo que nos llama la atención de Laura, es como les decimos, es la Agatha Christie, es la novela enigma de la literatura vasca. ¿Por qué? Porque es catalana, que es como todos los de Bilbao, ¿no? Entonces, eso ya es maravilloso. Pero de esto es de lo que quiero yo hablar ahora. ¿Existe un Bilbao? No. Es uno en cada novelista. A mí eso me llama mucho la atención. Y es de lo que vamos a hablar ahora. El territorio mítico, mágico de la novela negra vasca. Porque siempre es una metáfora. Y entonces vamos a preguntar por esto a los dos que tenemos aquí. Porque las dos novelas que se presentan aquí suceden en la misma ciudad, pero los que hemos leído las novelas no creemos que sucedan en la misma ciudad. Y lo diríamos de todos los autores de la novela negra vasca, que luego hablaremos también de algunos otros que no están este año aquí, pero que forman parte del canon. Pero, ¿cómo es el Bilbao de tu novela, Abasolo? Bueno, yo antes de nada voy a decir que creo que soy el único que no estoy influenciado por Abasolo, ¿no? O sea, que puedo hablar con más tranquilidad y, bueno, y mejor del tema. Los demás, pues que se callen, que me dejen hablar a mí. No, bueno, Bilbao para mí es parte importante de mis novelas. Es donde ocurre, no solo donde ocurre la trama, sino que tiene unas características propias. En Bilbao tenemos una cosa, pues estamos siempre orgullosos de nuestra ciudad,
yo supongo que todo el mundo, sea donde sea, está orgulloso de su ciudad. Es que yo siempre digo que a mí Bilbao me gustaba cuando era muy fea, o sea que ahora me gusta mucho más. Bueno, o lo mismo, ¿no? Y bueno, hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de Jon Arretxe, de Juan Infante y de mí, que hablamos de un Bilbao distinto. Y yo creo que es el mismo Bilbao, solo que mirado desde distintos ángulos, con distintas perspectivas. Por ejemplo, Jon piensa que él es el propietario de lo que llama la Pequeña África, que ha sido toda la vida el barrio de La Palanca, de las Cortes, en Bilbao. Mis personajes también se mueven por ahí. Lo que pasa es que luego pues bueno, pues, van por otros sitios. A mí me gusta más cambiar de ambientes, ¿no? Porque ya, independientemente de nuestras novelas, que por cierto, tiene razón Luis, son muy buenas todas, independientemente de eso, a mí como lector de novela negra siempre me había gustado, incluso desde el punto de vista de la técnica literaria, que una novela negra pasas muy fácilmente de un palacio en las colinas de Los Ángeles al barrio de Harlem, etc., y no choca, parece que hay una continuidad en ese, digamos, discontinuo de pasar por diversas situaciones, diversos barrios que puedes describir y no choca. No es la típica novela que tiene que pasar en un ambiente concreto. Hablamos de Agatha Christie, Laura es mucho mejor que Agatha Christie por un motivo. Agatha Christie tiene siempre el mismo plano, empieza en la campaña inglesa la novela y está todo el rato en esa misma campaña inglesa. Pueden ser novelas muy interesantes y muy buenas, pero no tiene ese espíritu que da el poder hacer un recorrido, ¿no? La novela negra al final es un recorrido por una ciudad, por un barrio, por un ambiente. A ese mismo respecto, hay que decir que estamos haciéndolo como si fueran compartimentos estanco, pero no es así. Es cierto que el Bilbao de Abasolo no es tan diferente de la novela de Juan, y igualmente es cierto, la novela negra enigma que Laura representa, que tiene ese esquema de pues un crimen, una investigación, unos falsos culpables y un culpable, ella es Agatha Christie en versión vasca, pero no del todo, porque la novela de Juan también tiene ese esquema. La novela de Juan tiene un personaje de serie, que es Garrincha, como estamos diciendo, y sucede en ese Bilbao, y tiene un componente social muy grande, y el personaje es turbio, tiene esquinas, lados contradictorios, pero también, y es algo que te quiero preguntar, también tiene un poco de Agatha Christie en versión macho ibérico, iba a decir, pero también es otro de los alicientes por los cuales leer su novela. Háblanos de este momento de tu novela, de estos dos elementos, del Bilbao de tu novela y del momento, ¿quién ha cometido el delito? Sí, bueno, el Bilbao en esta novela, sobre todo, es un Bilbao de contrastes, porque por un lado está el Bilbao de Garrincha, que es un hombre que viene de Lampa, que vive en un barrio de trabajadores de Bilbao, y por otro lado está el Bilbao de Postín, el Bilbao de las clases altas, en las cuales es donde empieza a suceder la trama que le lleva a investigar a Garrincha. Esos dos Bilbaos son terriblemente diferentes, pero aquí coinciden y además dan mucho juego porque la misma estructura de la novela, esos contrastes, yo creo que lo pueden hacer más atractivo. Lo que decías del enigma, la novela está, Sospechoso es también una novela de enigma, en el sentido de que hay que adivinar quién ha cometido el crimen que se está investigando, y eso no se sabe hasta muy al final. Es más, yo antes, cuando presentaba la novela en la otra carpa, decía que ni yo mismo lo tuve claro hasta el final a quién era un tema que no lo tenía decidido, y por lo tanto el lector pues va a tener que también intentar pensar quién puede ser, y igual acertar o no acertar, y en eso sí tiene una conexión con las clásicas novelas del quien ha sido el Judunit, ¿no? Que tanta delicia. Y de gente que lo hace mejor todavía, por ejemplo, Laura. Claro que sí. Pues esto, como les decimos, son grandes cebos para asomarse a la nueva novela vasca, a la de los tres autores que tenemos aquí representados. Pero hay mucho más, y les aseguro que estamos centrándonos en ellos tres porque son los que están aquí presentes, pero la paleta es muy rica. Algunos de los autores también están hoy con nosotros, otros no lo están, pero hay una amplia variedad
y podríamos resumir todas las posibilidades de la novela que la novela negra ofrece a los lectores con paladar selecto, y para todos ellos la novela negra vasca tiene un libro específico. Pero hay otro componente que es muy singular en este grupo de escritores, y es el humor. Yo siempre he pensado que es muy cierta y vigente esa cita de Valle Inclán, que dice que en literatura la poesía y el humor es lo más difícil. Pero también a mí como lector la novela negra vasca me ha enseñado que hay diferentes facetas de humor. Existe el humor inventivo y dinamitero, un poco cabrón, de Goico. Y es de lo que yo quiero hablar ahora en específico, porque es muy diferente a, después hablamos de los otros dos intervinientes, a, que también tienen humor, pero de otra manera muy, muy diferente. El humor de Goico, es que la gente a veces no lo sabe, ¿no? Quien no conoce el País Vasco como otros lo conocemos, en muchas ocasiones los vascos, en concreto los guipuzcoanos, son tan cachondos como los andaluces. Y yo creo que bueno, ese... Dice, ahí va pues, si no más. Sí, sí. Pero de este tipo de humor funciona narrativamente como alivio de a veces las escenas más violentas y más chungas. Y yo siempre me he preguntado, ¿esto es marca de la casa? ¿Es una descripción de ambiental del Bilbao de Goico? ¿O a lo mejor es una especie de truco o de instrumento del narrador para hacer contrapunto? ¿O a lo mejor me salió así y ya? Bueno, lo primero, vamos a poder hacer un poco de polémica, que eso siempre da virilla a los debates. Exacto. Tú has hablado de Goico y del humor, y pues bueno, Goico es de Bilbao de toda sí, la vida. Es que y si te llega a escuchar, pues bueno, hubiera montado en cólera. No, el humor, es que yo creo que es necesario, no en la literatura, en todas las facetas de la vida, ¿no? O sea, ahora hemos pasado y seguimos pasando una época muy mala, y muchas veces lo que nos salva pues es el sentido del humor, ¿no? Y yo suelo decir muchas veces, igual es un poco exagerado, ¿quién al salir de un funeral de algún amigo o familiar muy querido, acabas tomando un vino en un bar y alguien hace un comentario y se parte todo el mundo de risa? No es una falta de respeto, es que necesitas también, el humor es importante en la vida. Y luego, claro, en la novela negra de por sí empieza ya con una tragedia. Alguien, como decía Gila, alguien que ha matado a alguien, ¿no? Entonces, bueno, el humor, digamos, hace que se suavice, o sea, no que se suavice el drama, sino que al leerlo, al pensar en ello, pues bueno, pues vaya siendo mucho más fácil la lectura, ¿no? Y en ese sentido, a mí el humor me parece fundamental. Y luego, ya sin polémicas entre guipuzcoanos y vizcaínos, que por cierto, yo voy a reivindicar Álava, porque aunque soy bilbaíno de toda la vida, mis abuelos eran alaveses, ¿no? Yo como suelo decir, no tengo 8 apellidos vascos, lo mío es peor, tengo 8 apellidos alaveses. Entonces bueno, sobre todo los que procedemos, aunque más ligeramente, de algún caserío perdido, el humor, hay un humor muy socarrón, muy, hasta un poco cabrón, ¿no? Que se podía traducir por ironía, pero es un poquito hasta más bestia que la ironía, y yo creo que Goico, mi personaje, recoge ese tipo de humor, o pretendo que lo recoja, luego ya veremos si funciona o no, de momento parece que sí. Muy bien. Sí, esto no era un lapsus, era a sabiendas, pero estoy pensando, lo siguiente que tengo que hacer cuando el turno para hablar sea de Abasolo es meterme con el Atleti, pero eso luego. Juan, el humor en tus novelas. Sí. Cuando acércate. Estabas comentando, yo creo que yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Abasolo, es decir, el humor tiene que ser algo que impregne todo en la vida, por lo menos cierto sentido, es decir, no puedes, porque si no es muy difícil vivir, ¿no? Pero en la novela yo creo que incluso puede ser más importante, porque pueden ser temas muy serios, pero que siempre haya un pozo ahí que desdramatice muchos temas, ¿no? Porque, claro, contar un crimen, la gente no sepa, para que le cuentes disgustos
terribles, no te compra y paga una novela para llevársela a casa y pasar un rato bueno, porque claro, al final dice, oye, que lo lea tu tía, ¿no? Es decir, que al final siempre hay que combinar con algo que al lector le haga sonreír o le haga pasarlo bien, o en el fondo se ría de sus propios, de los personajes se rían de sí mismo y contagien eso. Yo recuerdo que en una crítica que vino de una reseña de una novela anterior mía en el Correo, el que la firmaba hablaba de que era una novela gamberra noir. Entonces César Coca, es decir, incorporaba ya una especie de como de subgénero más, porque hay la kiki noir, la country noir, y esta era la gamberra noir, porque él decía que había muchas situaciones gamberras en la propia, porque eran muchas no eran creíbles, ¿no? Porque eran superaban un poco la lógica de las acciones, ¿no? Y esa especie de gamberrismo noir, pues al final yo creo que a mí me gusta, por lo menos intento que lo impregne también la novela, ¿no? Y en el caso de Garricha y las situaciones muy absurdas que se generan alrededor, algunas en la novela al final que se producen en otro país, que están, claro, son situaciones que las vas creando precisamente para desdramatizar el drama de una novela en la cual hay varios fiambres a lo largo de la misma, ¿no? Entonces, pues de esas maneras hay que escapar, ¿no? Esta es otra de las grandes características de la novela negra vasca, y es el humor inventivo y dinamitero. Hay algunos que se dedican como en exclusiva por esa beta del noir, como por ejemplo Sagastinberri, que lo llevan, como ahora mismo están diciendo los dos intervinientes, casi al surrealismo. En eso, pues como emparentan con Foster Wallace, con Eduardo Mendoza, etc., el lector que ame también el humor desatascante y desinfectante, que no es una frivolidad que nos ayude a iluminar el mundo y hacerlo soportable, sino que es una forma casi con natural de contar las cosas, amará también la nueva novela negra vasca. Hay otros representantes más, como les decimos, pero queremos señalar que es otro de los componentes, es otro de los alicientes, de los condimentos de estos novelistas. Y aquí tenemos dos dignos representantes, pero yo ahora quería hablar también de el humor en la novela última de Laura, diciendo, pero desde luego, como decimos, como es otra escuela, por decirle, otra forma de hacer nueva novela negra vasca, también decir, yo, bueno, primero quiero escucharte a ti, luego voy a hacer mi valoración, lo que a mí me ha parecido. He estado mirando desde varias ópticas al leer tu novela, y una de ellas era, ¿dónde está el humor en esta novela? Pero quiero hacerte la pregunta previamente a ti. ¿Has incidido de forma natural en el humor en esta novela? ¿Has prescindido de él absolutamente? ¿No ha sido un elemento que te haya preocupado? ¿Ha salido de alguna forma o no es un elemento que te interese? Sí, no, es un elemento que me interesa y que me gusta leer en las novelas. Tampoco es una cosa que busque intencionadamente, pero creo que a veces aparece como contrapunto y el humor en estas novelas, en las novelas en las que la protagonista es Carmen Arregui, parte mucho de un poco del contraste, de un trabajo como muy muy serio, muy exigente, muy dramático, con aspectos de la vida cotidiana y con cosas como que le dan un poco en los morros, como es la figura de su madre, como son algunos personajes que hacen el contrapunto, ¿no? O como Fuentes, que es el ayudante, que es una cruz para ella y tal. Y entonces hay momentos en los que se dan pequeñas notas de humor. Tampoco diría yo que es una novela así de humor, pero sí creo que tiene algunos toques. Esto justo era lo que yo les quería decir. Les invito a hacer lo mismo que hice yo. Primero leí las dos novelas de estos dos bárbaros verticales. Después leí Chamusquina, que es la reedición de la primera novela de Noelia, también de Rein. Luego leí la novela de Arreche, Desconfía, que se ha presentado aquí. Y luego leí la de Laura.
y me hizo una gracia, o sea, porque es que es precisamente esto, digo, no puede ser, o sea, no puede ser, el personaje de Carmen no puede ser tan soso, o sea, de aquí no se puede sacar nada narrativamente, o sea, tú vas a, imagínense, o sea, un personaje que es un auxiliar de enfermería que no tiene ni vida, ni tiene nada de nada, ni tiene novio, ni tiene, o sea, no tiene nada, excepto, vas avanzando la novela, dice, a esta que no le pasa nada, es el sujeto del que emana la acción. Sí hay un homenaje, pues bueno, a la cocina, al marido, Vázquez Montalbán, me hace una gracia tremenda, porque yo estoy pensando en el biscúter, etcétera, y dice, ¿cómo es el biscúter en la novela de Laura? Mejor no se lo cuento, es una alucina, o sea, es sosísimo también. O sea, es decir, bueno, entonces se me ocurrió una frase que decía Woody Allen sobre el humor inglés. Es que pensé, ya lo entiendo, estos son los de Bilbao, son totalmente heavy metal con el humor y esta quiere ser lo contrario. O sea, de tan soso te mueres, sobre todo si va detrás, dice. Entonces dices, nueva novela negra vasca, pero esta paisana no será de Gibraltar, o sea, tú vas siguiendo. Y entonces al final te das cuenta de esto que dice Woody Allen de no es cierto que exista el humor inglés, es que son así y nos hacen gracia. Entonces, a partir de ahí dije, ya lo he entendido, es que este personaje debe de ser ella. Y lo tengo en la cabeza, digo, además vi que también eras auxiliar de enfermería, etcétera. O enfermera, y de repente se produjo la presentación. Y claro, ella lo negó absolutamente. Ahora ya lo tengo clarísimo. Me hace una gracia tremenda, pero les invito a leerla después de nuestros intervinientes. Y esto es otra de las cosas que te diría. ¿Hay algo de autobiográfico en este personaje? Y lo quieras o no, yo te lo voy a decir. Es tremendamente gracioso también tu mundo, porque es antihéroe y también es antiliterario. Y yo diría, es antinovela negra, es imposible el crimen, es imposible dónde sucede, el oficio de la protagonista, es una maravilla. Es que yo creo que lo que yo pretendía era precisamente eso, ¿no? Como el contraste entre... o sea, yo creo que el crimen no solo se da en ambientes extraños, en sitios muy turbios o en ambientes muy, muy fuera de lo cotidiano. Creo que en cualquier sitio, en cualquier ambiente, en cualquier familia puede darse un crimen. Y entonces yo creo que el contrapunto ese entre lo que es muy cotidiano, muy normal, muy de cada día y el crimen, a mí me parecía que podía resultar atractivo y es lo que he intentado hacer. Y autobiográfico, por más que todo el mundo dice que yo soy Carmen Arregui, no, yo creo que es un tipo de mujer al que yo me parezco, claro, pero me parezco yo y se parece mi cuñada Lourdes que está ahí y se parecen mis amigas, es pues mujeres de una determinada edad que trabajan, que acarrean a la familia y que pues a lo mejor escriben también, ¿no? Pero por mucho que tengan otras vidas y otros oficios, pues tienen que poner la lavadora y tienen que hacer la compra, cosa que en las novelas que los protagonistas son hombres son aspectos totalmente inexistentes, ¿no? Pero que forman parte de la vida también. Otro asunto que tenía yo un prejuicio y entonces digo, como quería ver las diferentes paletas y gamas de la nueva novela negra vasca, pensé, novela negra femenina. Y entonces me asomé a la novela de Laura pensando en esto. Y entonces hice una conclusión que quiero preguntarle a Juan. Es que ahora a mí la novela negra femenina me parece que está mejor representada en la novela de Juan Infante. No sé si estás de acuerdo. Las tres novelas de Laura que he leído me han gustado mucho y además me han gustado sin conocerla casi, ahora nos hemos conocido más, es decir, que no es un problema de ninguna situación para quedar bien porque es una amiga y tal. Y
Y además yo el valor que le doy a la novela de Laura, más que la propia, es decir, la trama, la intriga y demás, que está muy bien urdida y muy bien conexionada, Carmen Arregui yo creo que es un gran éxito como personaje, es que es una novela que no te da un infarto cada capítulo, como hay otras, ¿no? Que acabas ya, que no la puedes dejar, pero del susto que te llevas de esto. Es decir, una novela que es tranquila, que es sosegada, pero que vas disfrutando de la literatura, de la prosa, de la trama, de cómo va a acabar, de cómo eso. Y eso para mí es un valor que engancha mucho con las novelas clásicas de toda la vida, de misterio, de enigma y demás, ¿no? Entonces, yo no le llamaría femenina esa novela, ni no femenina, es literatura. Es decir, las novelas de Agatha Christie son femeninas, o las novelas de los grandes clásicos de la novela, de las novelas de principio de siglo, de finales de principio del siglo XX o de eso, pues bueno, no necesariamente, son novelas con unas hechuras en el que la intriga, la enigma y el resultado tienen más importancia que la acción. Y que no es un thriller trepidante que al final pues estás que no sabes dónde te metes, sino que tiene una estructura distinta. A mí eso me gusta en las novelas. Y la anterior, que era la del Festival de Cine de San Sebastián, pues lo mismo, aunque igual era una novela con más glamour en el sentido de las estrellas, ¿no?, que iban al festival y que eso, pero era también una novela que ibas disfrutando con el esto. Las novelas mías femeninas, bueno, yo tampoco diría que son femeninas, son unas novelas en las cuales pues tiene más acción en muchos aspectos porque es más, bueno, igual más violenta en algunos temas que las de Laura, pero también es una intriga, son novelas que no son contradictorias. Como les decía, ¿qué es un gentleman? Es aquel que le haces una pregunta provocadora para empatar y te responde como si fuera en serio. Te felicitamos enormemente. Pero igualmente quería decirles que hay una serie de autores, porque esta mañana se nos olvidó, que es bueno nombrar en esta faceta. Pensamos en Chani Rodríguez, tiene una novela muy importante, Los últimos románticos, que también representa de alguna novela, de alguna manera, esta comunidad de escritores. Igualmente, pues Pedro Ugarte y Juan Bas, como mínimo, y los intervinientes de la mesa anterior. Pero queremos, desde luego, decirles que la novela negra vasca está muy en forma. Como les decía, los autores aquí representados tienen como muchas posibilidades para y mucho que ofrecer a los lectores, que aquí desde luego tenemos muchos puristas de novela negra. Pero quería apuntar a otras cosas. Por ejemplo, el historic noir. A mí me llama la atención esto porque hay otro autor, Antón Arriola, que hace muchas novelas que es una mezcla entre Reverte y Umberto Eco, muy documentadas, y que el componente negro está. Y esta es otra de las facetas, ¿no?, que están muy, muy presentes y vigentes, no en esta obra que presentamos ahora, pero sí en la narrativa de Javier Abasolo. Y de esto te quería ahora, sobre esto te quería preguntar, y también saber, cómo eres tan versátil, ¿hacia dónde vas a tirar a ese respecto? ¿Si novelas de documentación o vamos a seguir con la novela negra heavy metal o otro Goico? Pues bueno, me alegra mucho que me hagas esa pregunta, ¿sí? Como se suele decir. Bueno, uno nunca sabe dónde va a hacer en el futuro. Efectivamente, a mí me gusta la novela negra clásica, de hecho las novelas de Goico, que curiosamente todo el mundo, sobre todo en Euskadi, me conoce como el autor de las novelas de Goico. Goico, son 5 novelas de las 18 que tengo publicadas, ¿no? Que estoy orgulloso de ese personaje, muy contento. Pero bueno, me gusta cambiar, porque las series, y bueno, y aquí tenemos dos compañeros que hacen series que están siendo muy buenas, a mí me gustan como lector, pero siempre me han dado un poco de miedo como autor, por el miedo a repetirme, ¿no? Entonces, yo creo que las 5 novelas de Goico entre sí, incluso son diferentes en estilo, en historias, pero me gusta cambiar de registro.
siempre dentro del género negro, más o menos. Y el Historic Noir, bueno, he escrito una novela, pues la anteúltima, que era Una tumba en Jerusalén, que parte en la Segunda Guerra Mundial y avanza en el tiempo hasta la época, bueno, poco antes del asesinato de Carrero Blanco, ¿no? Antes de la España de la Transición. Y tengo también alguna otra novela que transcurre en varios planos temporales. Que transcurre en varios planos temporales, uno en la época Segunda Guerra Mundial, otras en la época actual. De hecho, en mi primera novela, lejos de aquel instante, ya han pasado 25 años, como no estaba seguro de si, aparte de ser la primera, iba a ser la última, pues metí casi cosas para tres novelas, ¿no? Entonces había muchos planos históricos y la verdad es que es un tema que me interesa. Y en el futuro, pues bueno, Egoico volverá, pero también tengo ideas para situar de novelas en épocas pasadas, ¿no? Siempre en épocas, bueno, más o menos pasadas, pero cercanas en el tiempo, porque muchas veces, ¿dónde está la novela histórica o dónde no? Es la diferencia, ¿no? Es decir, nosotros leemos ahora las novelas de los años 40 o 50 que se escribieron en esa época y que hablan de esa época, pues como novelas actuales de la época. Si tú sitúas una novela en los años 50, en los 40, ¿es histórica? Claro, yo soy del 57, en fin, si ya digo que son históricas, es que me pongo ya como casi como con armadura, ¿no? Pero han pasado 60 años. Entonces, sí me gusta la novela, digamos, Historic Noir, pero hasta cierto punto cercano, hasta donde puede tener, bueno, memoria de lo que he oído de mis padres, mis abuelos, etcétera, ¿no? La novela histórica medieval, que como lector puede gustarme y respetarla, no la veo como parte de mi acervo como escritor. Y sí, alguna idea ya tengo. Lo malo es que cuando tienes ideas, hasta que no se plasman, pues no sabes qué va a salir de ahí. Bueno, pues yo infiero por lo que acabas de decir que como Juan Infante no se anima, tú tampoco en el futuro piensas hacer novela femenina vasca. Entonces, pues ahora pasamos también a Laura. No, ya no animarnos nada, nos animamos a todo, Juan y yo y Laura, ¿eh? Tú lanza el reto y ya vas a ver. ¿Qué? Yo tengo una novela que nació de una apuesta, pero bueno. Por cierto, previamente antes de darte paso, uno de los motivos también para hablar con vosotros, o sea, en lugar de hacer una entrevista, también el que no sabe pregunta. Y hay una reflexión que hago ahora en voz alta, que no forma, que quería dejarla para el final, pero lo digo con sinceridad. Siempre pensé, o sea, realmente, una de las grandes experiencias, como les decía ahora mismo, de leer novela negra, es leer novela negra vasca. Y hay una paleta muy grande, como les digo, excepto algo que seguro que es desconocimiento mío, ¿vale? Y es que da la sensación de que los escritores vascos están enamorados de la ficción pura de Oliva. Y entonces yo buscaba, para poner de relieve y para que como la paleta fuera completa, esto que llamamos el croque story, el periodismo real, las novelas, la no ficción criminal, y no la encontré. Pero como el que no sabe pregunta, y tenemos aquí a personas pues, más formadas e inteligentes que yo, ¿hay algún autor de la nueva hornada de vascos que yo no conozca que esté haciendo eso para completar el espectro? Eso sabe, vosotros sabéis. En Erein creo que no, ¿no? No me suena, de no ficción igual hay, pero ahora en ese momento no me suena. Lo digo porque las colecciones todas son, me da la sensación de que sois como muy enamorados de la ficción. Era una pregunta. Antón Arriola ha hecho algo que podría. Bueno, hay una sobre la emperatriz en Lequeitio, ¿no? La emperatricita, sí. Pero es más histórica, sí. es un sí, elemento más sí, histórico. Sí. Y ha hecho una sobre el secuestro y asesinato de Rian, sí. Que era el director de la central nuclear de Lemóniz, que ETA le secuestra, se han hecho los 40 años hace unos meses, le secuestra, detiene unos días. Y le asesina, ¿no? Entonces, él mismo cuenta, porque Antón era en una urbanización en Umbe, era vecino del chalet de ellos, él era un crío con sus padres y eran vecinos, y entonces es una historia real, que no es ficción, aunque, bueno, es novelada de un hecho sí. que ha ocurrido, y la ha editado en Erein, además, hace poco. Sí. Bueno, y también está la novela de El rey de Andorra, que parece ser que yo me sorprendí de Miguel Inzú y que yo pensaba que era fantasía, y efectivamente hubo alguien que se proclamó rey de Andorra en una época. ¿Cuál?
El rey de Andorra. De... Ah, sí, sí, sí. Sí, es que buscaba quién era el Truman Capote de la novela vasca o el Rodolfo Walsh. O sea, me refiero más, no, como llaman ahora, periodismo narrativo negrocriminal. Carrer, ¿no? En el adversario. O, sí, esto es, claro. Que es como, como una asignatura pendiente que ahora os ponemos, que es lo único como que no he encontrado en esta... Y esta pregunta, que parece que se sale de madre, no es así. Porque, como les digo, uno de los componentes de la novela negra vasca es el humor, otro es el amor por la ficción criminal, la ficción pura, en las diferentes gamas, y también el tercer componente es tratar de metaforizar el mundo casi alegóricamente, pero desde Euskadi. O sea, hacer la novela postcolonial multicultural que hace desde el barrio de San Francisco, lo fronterizo de Noelia en Irún, el Bilbao surrealista que estos hacen, el Donosti para la novela negra, es otro componente, pero otro es la reflexión profunda entre los límites de la ficción y la realidad, que es en lo que se basa la nueva novela de Abasolo, que es como les decíamos al principio, es Goico asesorando a unos que hacen una película sobre un caso del pasado, y resulta que ni los periodistas dicen lo que él esperaba sobre el caso, ni la película es muy fidedigna sobre el caso. Esto también es un leitmotiv de la novela vasca. Háblennos, señoras y señores del jurado, sobre los límites de realidad y la ficción en su obra, para terminar, empezando por el que se ha dedicado ahora a eso en exclusiva, en versión original, que es Abasolo. Bueno, es que ya por definición una novela, aunque ya se ha puesto de moda lo de novela de no ficción, es ficción. Incluso aunque se base en hechos reales o en no hechos reales, pero bueno, en cosas que podemos ver todos los días, salimos por la calle y vemos una cosa, la asimilamos y luego igual la retorcemos para que sea muy diferente, ¿no? Yo la veo pasar ahí tres chicas y puedo imaginarme que de repente alguien las asesina. Hombre, espero que no, ¿eh? Pero bueno, pero puedo imaginármelo. No, el tema de la novela es que Goico, yo, aunque lógicamente en una novela negra policíaca, sobre todo si es serie, siempre se resuelve quién es el criminal, el asesino, etc. Igual en una novela aislada, pues se puede jugar con que no, pero una novela, una serie de novelas con un protagonista que nunca acierta una, pues que es muy torpe el protagonista y ya no iríamos a ningún sitio, ¿no? Pero yo quiero evitar convertirlo en una especie de superhéroe. Entonces, en esta novela está obsesionado con un caso que había investigado cuando era chaña todavía, hacía 20 años, y que no había conseguido solucionarlo. Y de repente, como en su momento tuvo fama, van a hacer una película sobre esos asesinatos y le contratan a él como asesor. Que él se da cuenta enseguida de que es una excusa para poder poner en la película basada en tal hecho y asesorada por el policía. Entonces, entra en el juego para intentar abrir la investigación. Pero hay una cosa que además en un momento dado dice el guionista de la película, ¿no? Tú en la vida real no has podido resolverlo, pero en una película hay que decir quién es el criminal. Y si no lo existe, nos lo inventamos. Entonces, ese es el juego, digamos, que hay de la ficción dentro de la ficción. El Ertzaina no descubrió quién era el asesino, en cambio, en la película, que además la trasladan a otra zona, lo sacan de Euskadi y va a Estados Unidos, sí va a haber un asesino. Y bueno, hay un juego en dialéctico entre ambas partes, y luego aparte está la historia de que retoma la investigación bajo cuerda para efectivamente saber qué es lo que ha pasado y a ver si después de 20 años pues se puede resolver el enigma. Pues como ya dijimos en su momento, es una forma brillante que tiene esta novela de hacernos ver que la ficción es más exigente que la realidad. Igualmente, en los límites entre la ficción y la realidad, yo cuando leí Juan tu novela, yo pensé, desde luego, he leído entrevistas tuyas, etcétera, sé que Garrincha no es, o sea, es un personaje de tu imaginación, que no existe en la realidad. Pero quiero preguntarte a ese respecto por lo que dicen el punto de arranque narrativo. O sea, la trama de tu novela está hecha, y ahora en serio, con tal verosimilitud, a pesar de que has incidido, hay partes muy humorísticas, hay partes pues casi surrealistas o gamberras, te ha dicho un crítico, pero la trama general me daba la sensación,
¿Es una noticia de periódico? ¿Es algo que te han contado? ¿Es algo que o te lo has imaginado partiendo de cero? No, vamos, la novela está inventada. Lo que pasa que hay una referencia de un hecho que ocurrió en el hace más de 40, a finales de 70, primeros de los 80, que es cuando hay un cambio del gobierno en Nigeria y cogen a un barco de un armador vasco que tenía el capitán de barco, era Peciña de Plencia, y le acusan de hacer contrabando de petróleo y le condenan a muerte. Y entonces el rey Juan Carlos tiene que mandar a Diez Alegría, al teniente general Diez Alegría, para que no lo fusile, ni consiga que no lo fusile. Entonces, es una idea que en la trama de fondo de la novela, que transcurre aquí, del contrabando de petróleo y de otras cosas, pues tiene una referencia muy lejana a aquello. Pero lo demás se ha ido construido, hombre, también por vivencias personales, es decir, yo he estado en bodas de postín, entonces no me cuesta mucho una boda en la cual el padrino va con chaqué y los camareros van con esto, es decir, que son situaciones que las ves con facilidad. Hombre, el mundo de los malos también lo conozco por mi profesión de abogado, ¿no? Entonces son situaciones que a lo largo de esto los vas viendo, los tienes en la cabeza y te es más fácil reflejarlos, ¿no? Me encanta. Dice, no, yo he estado en situaciones muy pijas. El mundo de los malos también lo conozco por mi profesión de abogado, de lo cual se deduce que los buenos son los abogados. Y dice, vale, no te preocupes, pero nos parece un poco discutible el aserto. No, pero claro, los que no son abogados, pues eso es una bondad cuestionable. Esto, por cierto, también se lo debo decir a Basolo. Mira, yo tengo una novela en que el protagonista es un abogado pues corrupto, trapacero, que va por todas. Y yo tengo muchos amigos abogados porque, aunque afortunadamente no he ejercido la profesión más que muy poco tiempo, me dedico a otras cosas y yo también soy del gremio, ¿no? Y entonces decía, bueno, a ver cómo la reciben. Y me encontraba con algún antiguo compañero que me mantengo con amistad. Oye, me ha gustado mucho la novela. Y así, pues me alegro. Estás hablando de fulano, ¿no? Todos me decían, estás hablando de otro. O sea, que gustó a todo el mundo porque pensaban que hablaba de terceras personas. Los abogados no salen bien parados en mis novelas, sí, ¿eh? Al contrario, son... Lo sé, pero te voy a decir... En la novela americana el abogado sale muy mal parado de forma generalizada, ¿no? Y hay muchos chistes de ellos y aquí lo saco también. Pero te voy a decir una cosa. Tan buenos no serán los abogados cuando cada vez que hablamos de sus novelas o le presento alguna novela y digo la palabra abogado, Abaso lo dice, ya no soy, ¿eh? No, esto fue, ya no ejerzo, estoy jubilado. Y ahora habría que decir, para terminar con esta mesa tan entretenida, ojo, porque si los abogados tienen lo suyo, ojo con las enfermeras. Porque esto tenemos que acabar diciendo. A mí me llamó la atención... Pero bueno, si es que yo veo las series de la televisión, o sea, tú ves a Natalia de Grey y las enfermeras tienen una vida apasionante, alucinante, se enamoran todo el rato, cuando les pasa de todo, hay una escena increíble, solo les falta dar besos a los enfermos cuando vienen y tal. Eso es en todas las ficciones que salen enfermeras, menos en cuál. Es que yo me decepcioné mucho cuando entré a trabajar en el hospital porque vi que efectivamente esas cosas no pasaban, o por lo menos a mí no me pasaban. La verdad es que, bueno, he tenido una vida profesional bastante interesante, pero desde luego en otros aspectos. Para nada me han, vamos, ni me han seducido por los pasillos, ni me han... No. Y yo creo que también fue por irme a trabajar al País Vasco, fíjate. Sí. Y tampoco es conocida a Joscuri, ¿no? ¿Ustedes ven cómo lo cuenta? Esto es justo lo que es su novela. No, si yo no tengo ningún humor, yo lo he reducido al mínimo y realmente te hace una gracia tremenda. Porque vas leyendo, vas conociendo a Carmen y dicen, menudo cronopio. Pero es que es sacar petróleo, hacer una novela sobre esta... Y dices, esto es lo que es esta novela. Es una novela que saca petróleo, muy entretenida, como igualmente les digo. Es un hallazgo en estado de gracia la novela de Abasolo, como igualmente les digo. La novela de Juan Infante es divertidísima, con momentos surrealistas, pero tiene la factura impecable de los guiones de cine americanos. Quiero terminar
como empecé, diciéndoles: soy un apasionado con causa de la nueva novela negra vasca. Quiero recomendarle que lean las novelas de estos escritores, porque sin sus novelas probablemente la vida seguiría existiendo, pero no sabríamos qué significa. Muchas gracias.